Sí. ¿Cuál es un adorno para que las mujeres se vean aún más bonitas con flores? Sobre todo por la temporada, se están utilizando mucho con la ropa, con todos los colores vivos que, bueno, esto es para dar un poquito más de vida a la ropa, a la de los vestimenta de las chicas, exactamente. Estas son hechas a mano y las andamos vendiendo. ¿Y las hacen ustedes? Sí, nosotros las hacemos en casa, es un trabajo familiar. Sí. ¿Y qué tal? Y aparte son las de moda. Ya se ha trabajado con estos días anteriores, incluso se está pensando en la exportación del producto. Los chinos se han acercado a nosotros para pedirlo. Que se ven más bonitas, que se las compren. ¿Pardo? Osiris. Giselle. Ah, bueno, el beatbox es hacer sonidos con la boca, bases de canciones o como un, bueno, lo que puedas, una canción si quieres sacarla, pero con la propia boca. Es pues... Antes lo usaban los rappers de New York porque no tenían música y ya con eso el beat ya podían hacer sus improvisaciones. Más bien como pasatiempo para nosotros. Sí, pasatiempo. Nada más. Sí. Lo estamos haciendo para tener un país con más amor. Todos en algún momento queremos un abrazo, necesitamos un abrazo cuando estamos tristes. Entonces nosotros los estamos regalando. ¿Me regalas uno? Claro. A ver, regalo abrazos. ¿De qué se trata? Más amor y menos guerra. Donde todos podamos convivir en paz y todo, no como pura violencia y todo. Perfecto, a ver acá, aquí mira, están regalando más abrazos. Acá estamos viendo que se regalan más abrazos. Platícanos un poquito de esta campaña. Pues yo opino que es como para bajar la violencia en este país, porque hay mucha violencia y menos amor, y hay mucha gente que lo necesita. ¿Nada más están hoy aquí o han estado en otras ocasiones? No, es la primera vez que estamos aquí. ¿Y qué resultado han tenido? Pues está muy padre, sí nos han dado muchísimos abrazos. ¿Cómo sienten a la gente en el abrazo? Nos abrazan con mucha fuerza. Hay personas que hasta nos dicen cosas muy lindas, que nos quieren mucho y ni siquiera nos conocen. La verdad se siente muy bien. Creo que es algo muy importante. A ver, amigo, tú te nos andas escondiendo de la cámara. Platícanos un poquito, ¿cómo te sientes con esta campaña? No, pues me siento bien porque siente muy bonito que te regalen abrazos y todo eso. La gente es muy humilde y te regala muchas cosas, muchos abrazos. La verdad, lo haríamos de nuevo muchas veces. Se siente el cariño de la gente. Eso es lo importante. Pues bueno, sigan recibiendo abrazos. A ver, nuestra cámara está cubriendo allá todos los abrazos que se están dando.